Hola amigos, bienvenidos a la cocina de España. Hoy vamos a hacer unas brochetas de pollo al limón. Y los ingredientes son 3 pechugas de pollo, un pimiento rojo, 200 mililitros de vino blanco, 2 huevos, perejil, media cebolla, sal, medio zumo de limón, 50 gramos de mantequilla y pimienta molida. Lo primero que tenemos que hacer es poner a calentar la mantequilla en la cacerola. Ahora, mientras está calentando la mantequilla, salpimentamos el pollo. Lo movemos un poquito para que esté todo igual. Y ahora, cuando esté caliente la mantequilla, entonces lo echamos. Ahora que ya está derretida la mantequilla, echamos el pollo y lo tenemos que freír a fuego fuerte. Ya están hechos por un lado y vamos dándole la vuelta para que se hagan por todos los lados bien. Ahora lo que hacemos es echar la cebolla y que se rehogue un poquito. Ya se ha rehogado la cebolla y ahora echamos el vino. Y un poquito de agua. Y lo dejamos reducir durante 20 minutos. Ahí está reduciendo el vino ya. Ya han pasado los 20 minutos y ahora lo apagamos del fuego. Y lo que hacemos es retirar los trozos de pollo. ¿Para qué? Para hacer la brocheta. Y ahora vamos a hacer las brochetas. Se me mete el pollo, el pimiento, el pollo, el pimiento. Y así todo. Ya hemos hecho las brochetas y ahora vamos a separar las claras de las yemas. Ahora se baten bien y luego hay que echarlo en la salsa. Ahí estáis viendo la salsa y ahora echamos el zumo de limón, echamos el perejil y el huevo. Y a continuación echamos los pinchos morunos. Digo,
echamos las brochetas y que se vayan haciendo. Ya lo hemos tenido 5 minutos y lo apagamos del fuego. Y ahora lo vamos a emplatar. Aquí os dejo mis brochetas con amor para todos vosotros. Mirad, mirad, mirad qué buenas están. Bueno amigos, espero que os haya gustado la brocheta de pollo que hemos hecho hoy. Ya sabéis lo que tenéis que hacer. Dar me gusta, suscribiros y hasta la semana que viene. ¡Adiós!